Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. Qué gusto comenzar a arrancar este fin de semana informando aquí desde Sajonia para todo el país, por supuesto, en esta jornada de viernes 11 de noviembre. Nosotros contentos, por supuesto, de contarles las novedades que tenemos en un fin de semana que va a ser muy movido, con mucho espectáculo, con una zona, podríamos decir, de Barrio Obrero, no solamente de la Olla Azulgrana, sino de todo Barrio Obrero, que está en este momento sacudida por lo que es el concierto de Bad Bunny esta noche, con muchísimas filas, con muchísima gente. Realmente es impresionante la fila fuera del estadio y el proceso de entrada que está siendo lento y está generando ya un poco de ansiedad incluso en la gente que está ahí en la zona. Así que en un ratito le vamos a contar de esto también. Se viene el Conejo Malo. Ojalá que todo sea, que todo esté bien, porque está montado como para un gran espectáculo, pero insistimos en esto. La fila para entrar es impresionante en zona de la Olla Azulgrana. Ya hubo algunos momentos incluso un poco tensos en la fila, así que, por supuesto, ojalá que se pueda mantener con calma esto y que se dé todo con regularidad y con normalidad. También podrían haber novedades en torno al tránsito. Ahí en la zona se podría cerrar incluso Quinta Avenida, está advirtiendo ya hoy desde la Policía Municipal de Tránsito. En un ratito ampliamos esto y le contamos más. Miren lo que son las fotos. Si ustedes están en la zona, también le agradecemos ya que nos envíen algún mensaje, algún comprendido, contándonos un poquitito del movimiento que hay en el lugar. Porque estamos hablando de una jornada que va a ser realmente de muchísima gente. Miren lo que es. La gente que va a la cancha, la gente que va a los partidos y recordará, no sé, un panorama de este tipo. A ver en qué partido hubo esta cantidad de gente. Cierto que se habilita más entradas que lo que sería normalmente un partido, porque todo el campo está partido también en sectores donde va a estar la gente. Así que si hay forma de comunicarse con los chicos que están ahí, con los jóvenes que están ahí, a mantener la calma, que es una cuestión de tiempo, de identificación también, por eso se está tardando, porque también hubo muchas entradas falsificadas para este concierto. Comenzamos hablando de esto, atiendan bien el tema que vamos a encarar ya de entrada nomás, y por supuesto esperando también sus opiniones y sus puntos de vista. ¿Por qué? Porque de vuelta se podría dar cerca de fin de año una nueva suba de los combustibles. Atiendan bien esta información que ya le vamos a contar con mayores detalles. A sacar las bicicletas, dicen algunos. A caminar también, cierto, en la época más calurosa que se viene ahora. Porque se habla de otro golpe al bolsillo de la ciudadanía. Los distribuidores de combustible están anunciando que se viene de vuelta otra suba. Hasta el momento teníamos señales de que los precios no estaban muy caros afuera del petróleo. Pero están hablando de que hay escasez en algunos países. Y hablan de que esta escasez podría incluso golpear hasta febrero, marzo del año que viene. Así que prepárense para lo que podría ser mejor, una nueva suba en los precios de los combustibles. Ya le perdimos las cuentas. ¿Ustedes recuerdan cuántas veces subió este año el combustible? ¿Se acuerdan que antes decíamos, sí, este año subió una vez, subió dos veces? Creo que le perdimos la cuenta, porque también ha habido subas y bajas, pero de vuelta se habla y se cree que podría ser una nueva suba. Otro de los temas del momento, hay mayor novedad con respecto al tema censo, fue el tema de la semana, sin lugar a dudas, y será el tema también de la próxima semana, porque va a haber connotaciones políticas también de esto, pero están haciendo lo que le llaman ahora una etapa de recuperación de datos. ¿Qué significa esto? Censistas que volvieron a las calles buscando cubrir algunas zonas, cerrar algunas encuestas que se hicieron mal, y esto, según la gente del INE, está teniendo buenos resultados. Habló Ojeda hoy de vuelta en conferencia de prensa y nosotros, por supuesto, en un ratito le vamos a contar más detalles de esta situación que se da. Así que todo eso en un ratito vamos a estar compartiendo con todos ustedes.
19:06, seguimos informando nosotros y vamos a hablar de un tema que también frecuentemente nos plantean los padres, nos plantean los profesores también. Vamos a hablar con Mirta Servián de prevención de drogas en esta noche, noche previa al fin de semana, ya de fin de semana podríamos decir, ideal para charlar un poquitito de esto con tiempo y preguntar un poco por estas políticas también. ¿Qué tal, Mirta? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, antes que nada. Buenas noches, un placer estar contigo y con tu audiencia. Es un espacio ideal para poder contarte lo que estamos haciendo en prevención de drogas desde la Secretaría Nacional Antidrogas. ¿Cómo se puede hablar de esto de arranque? Porque muchas veces nosotros, incluso de los medios, exigimos el cierre, obviamente, ¿verdad? La de los lugares de venta, o nos preocupamos por la gente adicta que se ve, pero esa previa. ¿Cómo estamos en ese tema? ¿Se está tocando realmente como hay que tocar este tema en general en el país? Realmente que sí. La Secretaría Nacional Antidrogas se visualiza mucho por su lado represivo, ¿verdad? Sí. Es la niña bonita de la SENAT cuando vemos la represión, allanamientos. Pero es muy importante que conozcamos que la SENAT misionalmente tiene dos brazos operativos muy importantes. Reducción de la oferta y reducción de la demanda. ¿Y qué es reducir la demanda de drogas? Es entrenar al individuo a tomar decisiones acertadas. ¿A través de qué? De planes nacionales, programas, talleres, proyectos. La Dirección General de Reducción de la Demanda de la Secretaría Nacional Antidrogas tiene la Dirección de Prevención Integral y la Dirección de Tratamiento. Cuando hablamos de prevención, ¿qué estamos hablando? Prevención del uso indebido de drogas es buscar postergar la edad de inicio del consumo. No vamos a pretender que nunca el adolescente o el joven tenga ese contacto con la droga. Pero en la prevención del uso indebido de droga buscamos prolongar la edad. ¿Qué también es prevención? Entrenar al individuo su potencial, desarrollar su potencial, su proyecto de vida, su autoestima, la toma de decisiones. Eso implica hacer prevención. ¿Se sabe en Paraguay hay alguna edad que se puede marcar? Porque a veces nos sorprende a los padres o nos sorprende a los padres cuando escuchamos ciertos números. ¿Se puede hablar de una edad de iniciación común o general, digamos, con el contacto al menos con las drogas? El último estudio realizado en estudiantes escolarizados decía que se inician, ¿cuál es la puerta de entrada? El alcohol y el tabaco, dos drogas legales. Entonces, sería a los 15 años. Hoy en día se realizó otra encuesta a estudiantes escolarizados que próximamente el Observatorio Paraguayo de Drogas va a socializar con la comunidad. Y ahí veremos la edad de inicio, pero rondaría entre los 12, 13 años, esa etapa tan vulnerable que tienen nuestros adolescentes, ¿verdad? Ese cambio de la escolar básica y va al tercer ciclo produce muchísimo cambio en el adolescente, cambios físicos, cambio está desarrollando su temperamento, su carácter, la relación que tiene con sus padres a esa edad no es la ideal. Entonces, la etapa de la adolescencia es la etapa más vulnerable para el consumo de drogas. Nuestros programas, quiero contarte sí. que desde prevención tenemos tres programas. Un programa escolar que abarca trabajar en el ámbito educativo, como lo explico. Un programa familia y un programa comunitario. En el ámbito escolar apuntamos con implementar programas de prevención. Paraguay no tiene un programa de prevención como tal. ¿Qué es un programa de prevención? Los programas son actividades estandarizadas que puede tener un diagnóstico previo, se desarrolla las actividades y luego se hace un monitoreo y una evaluación. Nosotros hicimos ese ensayo. La pandemia nos hizo quedarnos en la casa a leer, a estudiar. Y decidimos como equipo humano de prevención, ¿por qué no atrevernos a soñar a tener un programa nuestro? Los programas pueden ser muy buenos, los programas empaquetados, pero no es la realidad de nuestros niños, no es el lenguaje de nuestros niños. Entonces, la experiencia que tenemos en prevención, esa experiencia de visitar las instituciones educativas, ver la necesidad que tienen los docentes de capacitarse, entonces hicimos tres programas. Un programa que es dirigido al nivel inicial y primer ciclo que se denomina Aprendemos a Prevenir. A través de un video vamos trabajando habilidades.
El enfoque de prevención nuestro es basados en habilidades para la vida. Sabemos que esas habilidades para la vida nos va a servir para diferentes situaciones de nuestra vida. Entonces, cuando yo hago un programa de prevención o trabajo prevención, no es necesario hablar de la sustancia. No es necesario. Hay una realidad que tenemos que manejar. La droga está instalada desde que existe el mundo. Hoy se cree que, claro, la droga existió. La droga existió desde antes, claro. Antes lo usaban como ritos religiosos, los chamanes lo usaban como de sanación, hasta que el hombre descubrió que le producía placer y comenzó a perfeccionar, ¿verdad? Pero pongamos algo, sí. la droga sí, no es el problema. Puede haber factores, la disponibilidad, llamémosles miles de factores, pero el problema en sí no es la droga. El problema, ¿quién es? La persona que decide consumir. Entonces, no tengamos a la droga como el protagonista principal, tengamos a la persona, trabajemos a las personas. Es por eso que trabajar prevención es trabajar las habilidades que tiene el adolescente, y si no lo tiene, que aprenda a desarrollar esas habilidades. Tenemos algunos datos que queríamos compartir, sí, también en esta placa para seguir con esta charla. También vamos a esperar las preguntas de la gente, sí, porque sería interesante saber, por ejemplo, ya sabemos una edad más o menos cuando entran en contacto 13, con las drogas, sí, pero la droga ilegal, ¿cuándo entra en el ámbito escolar? Sí. Leemos esto: consumir drogas legales e ilegales en etapa de formación académica representa al 53.6% y afecta muchísimo al aprendizaje, dice el dato. El 34.8% afecta bastante y 8.8% afecta un poco y 2.8% otro. Este es un dato que tenemos para compartir. De hecho, que las sustancias legales o ilegales, ¿qué es lo que daña principalmente? El sistema nervioso central. ¿Qué es lo que, en qué afecta? En el aprendizaje. ¿Cuándo el maestro se da cuenta o sospecha de que hay cierta situación con su alumno? Cuando está disperso, cuando está agresivo, cuando era un buen estudiante y dejó de cumplir con sus responsabilidades. Esos son indicadores que le lleva al docente y al padre a darse cuenta de que algo está ocurriendo. Pero tengamos en cuenta que ciertas acciones o situaciones de nuestros adolescentes muchas veces no tienen que ver con la droga, pero de que algo está sucediendo con ese adolescente. ¿Cuándo los chicos se empiezan a drogar en términos, digamos, más duros? Existe tipos de consumidores, ¿verdad? Está el consumidor experimental. Es ese adolescente que no tuvo jamás contacto con la droga, pero sus amigos le cuentan cómo es. Entonces quiere sentir esa sensación. Y es, como su nombre lo dice, experimentación. Ese primer contacto. Muchos tal vez pasamos por esa etapa de nuestras vidas. Ese primer contacto. ¿Qué es lo que siento al fumar? Voy a probar el cigarrillo. Puede que me produzca tos, me da dolor de cabeza. Nunca más experimenté. Fue una etapa de mi vida. Pero si me gustó, comienzo con el consumidor ocasional. ¿Quién es el consumidor ocasional? Probó la droga, le gustó, entonces busca la ocasión. Sigue trabajando, sigue estudiando, sigue practicando su deporte. No cambió su estilo de vida, pero ya es busca. Ahí es cuando el chico, el adolescente, defiende el consumo. Cuando dice, es mentira lo que dicen. Si yo practico deportes, yo puedo estudiar, estoy espléndido. Mucho tiempo se enseñó la prevención en base a... a la sustancia. Y en base a mitos también. Claro, y por mentiras. Eso. Sí. Y el chico después prueba y dice, es mentira, yo no tengo menos amigos. Al contrario, si toda nuestra barra está fumando. Porque cambió su grupo de amigos. Uh-huh. Es por eso. Hace años la CENAT se caracterizaba mucho por las charlas preventivas, ¿verdad? Pero ¿qué es hacer una...? Es apagar incendios. Cuando una institución está asustada porque hay una sospecha de consumo, llámenle a los de la CENAT que vengan a hacer una charla. La charla es una acción preventiva que da buena información. Porque lo que dijiste anteriormente, es una cosa es lo que me dicen y otra es la realidad de las drogas. Entonces, tampoco se cuenta todo a veces, en el ámbito escolar sobre todo. Claro, porque... en el caminar de la prevención existieron muchas estrategias. Anteriormente, ¿en qué se basaba la prevención? En la información sobre las sustancias. ¿Qué es la marihuana? ¿Cómo se clasifica con la sustancia? Se dieron cuenta que eso no funcionó. Se hizo asustar mucho también, no sé si y luego fue, claro, fue la segunda etapa del temor. Si fumas,
tus pulmones se vacían. ¿Y qué es esa palabra no en tu cerebro? Hazlo. Una adolescencia terrible. Es el desafío, voy a transgredir. Tampoco funcionó. Entonces, la prevención no se basa en la represión. No está funcionando tampoco. Y claro, tendría que equiparar también, porque ¿en qué caemos? Cuando nosotros vamos a las instituciones educativas, capacitamos a los docentes y vemos qué es lo que tiene que hacer el docente. El docente tiene que detectar y derivar oportunamente. Entonces, ahí comienza el problema. ¿Dónde derivamos? Convengamos que la adicción es una enfermedad, entonces corresponde a salud pública. Totalmente de acuerdo. La adicción es una enfermedad y prevención es educación. La tendencia a nivel global, mundial, en cada país, es permitir ciertas sustancias, porque en muchos países se considera un fracaso la política de represión. Entonces, más que nunca tenemos que ser conscientes, claro, que la gente sepa de qué estamos hablando. Porque prevención es educar. Educación, ¿en cuánto tiempo ves el resultado de una educación? Mínimo de 3 a 5 años. A mí lo que me suele pasar a veces cuando estamos trabajando en radio, sí, donde sea, cuando empiezan el tema de los, que es desesperante, porque creo que hasta con el cannabis o la marihuana hay como una especie de mayor conocimiento. Es por lo menos una sustancia, una hierba a la que se le conocen muchos atributos positivos. Pero, por ejemplo, estamos hablando del Chespi. Porque vos me decías alcohol. El alcohol, en cierto marco, una copa de vino, le podés encontrar una virtud. El uso social. Claro, pero socialmente Chespi, aceptada. Sí, convengamos que, claro, está socialmente aceptada. Y aparte está bueno que yo me pueda tomar una copa de vino, no me va a hacer nada. El problema nada. No es el uso, el, claro, problema es el abuso. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con, sí, el Chespi? Porque dicen que el Chespi que está cerquita de la escuela... Ese es un tema real y es desesperante saber que hay venta de droga en las escuelas porque el público está en las escuelas. Justamente no quería atemorizar, pero es atemorizante, sí, como padre. Sí, realmente, cuando vamos a las instituciones educativas, esa es la preocupación de los docentes. Y allí entra a talar muchísimos aspectos. ¿Cuánto yo espero de mis autoridades? Porque de repente dicen, yo hago la denuncia, vienen y se van otra vez. O sea, al final la policía no tiene la culpa, es el ministerio. Si buscamos culpables, vamos a estar una noche conversando y no vamos a tener solución. Entonces, ¿y ustedes saben cuántos chicos fuman en la escuela, el colegio? Esos datos, uh-huh, el Observatorio Paraguayo de Drogas va a poder brindar después de esta encuesta que se está realizando, ¿verdad? La sensación, realmente lo que vemos deprime, esa miseria humana de ver, pero cuando trabajamos en prevención y visitamos las instituciones, hay más jóvenes sanos que jóvenes con problemas. Partamos de esa premisa. Hay jóvenes que están en el deporte, que tienen un proyecto de vida, hay instituciones educativas que trabajan estas habilidades. Nos asusta topetarnos con esa realidad. Pero existe una política nacional sobre drogas donde la CENAT está incluida, está el Ministerio de Educación y Ciencias, el Ministerio de Salud, el Ministerio Público. Entonces, hay una política nacional de drogas. Tenemos que hacer que las instituciones funcionen, porque yo puedo capacitar a mi docente viendo que ella detecte que su alumno tiene un problema. El Ministerio de Educación y Ciencias tiene un protocolo de intervención ante sospecha, tenencia o tráfico de drogas en las instituciones educativas. No. Solamente en ley interno. No, nosotros, ese protocolo nosotros lo trabajamos. Hay un convenio de la CENAT con el Ministerio de Educación y Ciencias. Pero el MEC tiene, o sea, la escuela tiene que avisar al MEC y el MEC tiene que avisar a ustedes. El docente, el director, tiene que conocer, partamos de eso. Se tiene que socializar. Vamos a las capacitaciones. Y muchas instituciones no tienen conocimiento de ese protocolo. Entonces, socializar ese protocolo. En ese protocolo aparece mucho el nombre del docente referente. ¿Y quién es ese docente referente? Ese docente que tiene ese vínculo con el alumno, ¿verdad? Tenemos algunas, justamente, sí, algunas, aparte de lo que es el trabajo que se hace, sí, en algunas escuelas también, sí, compartiendo con, sí, los chicos, digamos, porque en el ámbito escolar... En el ámbito escolar, te comenté que tenemos los programas, sí, preventivos. Trabajamos desde el nivel inicial. En el segundo ciclo se llama Me Preparo para la Vida. Y en el tercer ciclo, que es la etapa más vulnerable, ¿verdad?
Allí nuestro taller se llama Jóvenes Habilidosos. ¿Qué se trabaja en esos talleres? Se trabaja autoconocimiento, toma de decisiones, la cultura de la legalidad. Si yo no aprendo a cumplir normas, no voy a cumplir reglas. Si no cumplo reglas, no voy a cumplir leyes. Entonces, todo ese entrenamiento nosotros damos a los docentes, proveemos de una guía, porque de nada sirve que yo traiga un programa, que yo capacite al docente, pero no le esté dando las herramientas que necesita. Todavía, a pesar de muchas situaciones, todavía la escuela es el lugar más seguro donde están nuestros hijos. El docente es el adulto significativo en la vida de ese niño. Tal vez en muchos lugares sea el único adulto significativo para ese niño y ese docente. Desde nuestro ámbito nosotros apostamos a que los programas preventivos van a tener éxito. La malla curricular de la educación paraguaya tiene un espacio ideal para trabajar este tipo de cosas. Desarrollo personal, ética, proyectos, es un espacio. Directora, en los casos, por ejemplo, de abuso sexual en las familias, sabemos que la escuela tiene un papel súper importante. ¿Ustedes creen que también en el tema de, por supuesto, de alcohol o...? Por supuesto, porque existen indicadores que me hacen ver que yo sospecho. Es cierto, esos indicadores a veces no determina que está utilizando drogas, pero de que algo le pasa a mi adolescente, sí. ¿Qué me dice? Cambia de comportamiento, cambia su grupo de amigos, comienza a mentir. Pero también... Pero no siempre es así. Pero no siempre. Porque puede ser que el chico venga y me duerma todo el día, pero no puede ser por consumo de droga. Puede ser que estuvo con su celular toda la noche. O puede ser que en su casa haya violencia o abuso. Y también los chicos deportistas que también consumen sustancias. Totalmente, totalmente. Entonces, muchas veces creemos que porque le tenemos... lamentablemente, en esa etapa de consumo que te comenté, muchas veces ni los docentes ni los padres percibimos cuando ellos están en la etapa experimental. Ahí se puede hablar, yo no quiero marcar zonas rojas ni mucho menos, pero se puede hablar de zonas como Asunción, Central, ciudades grandes, o un problema que... Pero un ratito porque tenemos mensajes también de la gente. Yo necesito a los padres, a los docentes también que nos cuenten su experiencia, que compartan. Tenemos nuestra línea habilitada, 0985-625-000, para poder charlar sobre esto. Y queríamos compartir un mensaje justamente, si me permitís, directora, por favor. ¿Es posible hacer un trabajo interinstitucional con las unidades de la salud de la familia, ya que las unidades abarcan varios colegios en la zona? Como trabajo en equipo solemos hacer charlas educativas de prevención. ¿Cómo solicitamos que puedan ayudarnos con la charla? Con la charla. Sí, charlas a los alumnos, hace tiempo ya no estamos haciendo. Nosotros trabajamos, capacitamos al docente. ¿Por qué? Porque le asusta que vayan los alumnos. No va. Porque, ¿qué hace una charla? Una charla da información adecuada, pero yo puedo hacer una charla magistral de 40 minutos y ese adolescente, ¿en qué está pensando? Sale, se olvidó. Sin embargo, si yo implemento un programa y hago un taller semanal, trabajo autoestima, trabajo toma de decisiones, creo un clima escolar positivo, tengo una política de prevención institucional, estoy hablando de que estoy haciendo prevención. Si voy a hacer una charla en un colegio a decir las drogas, ellos manejan, yo hace años estoy en prevención. Te puedo asegurar que un joven me va a dar cátedra sobre las nuevas drogas. ¿Verdad? Entonces no es por falta de información que un chico, si no los médicos no se drogarían, ¿verdad? No es por falta. Existen, es multicausal el hecho de que una persona... Dentro, no es mejor, pregunto, pensar en algún momento y empezar a charlar ya en una posibilidad de legalizar absolutamente todas las sustancias. Sí, con el alcohol no podemos. El país no está... Si no asumimos que la adicción es una enfermedad, si no está en la lista de prioridades de salud, la adicción, ¿te parece que vamos a...? A mí me asustaría la idea. No estamos preparados para legalizar la marihuana, no estamos. Nada en general. Apuesto desde la SENAT, desde el equipo humano de prevención, nosotros apostamos... Pero se habla de esto, ¿eh?
Sí, se habló en algún, claro, siempre está no, el tapete. Digo, no como política, en la charla entre ustedes, entre la gente que trabaja en esto, sí, es un tema sí, muy claro, presente. Claro, totalmente. Pero nosotros como equipo humano apostamos de que es posible la prevención. Desde el ámbito escolar, también desde el ámbito de familia. Tenemos un programa de familia donde tenemos un taller para padres que se denomina Padres Preocupados que se Ocupan. Yo me puedo preocupar, pero no me ocupo. Entonces, este taller se habla de estilos de crianza, se habla de sustancias, se habla de los indicadores ante sospecha de consumo, se habla de qué voy a hacer si estoy con ese problema. Convengamos que el uso de drogas puede entrar en cualquier familia, no importa el nivel social ni económico. Y aunque no sea prevención ya esto, hay una forma de encararlo en términos prácticos esto. Digo, como padre, como madre. En los talleres, cuando... mira, este año tuvimos un récord. 1.200, casi 1.500 padres participaron del taller de Padres Preocupados. También apostamos por una escuela para padres. ¿Qué sucede? Nuestras familias están enfermas. La pandemia nos demostró cuánta violencia intrafamiliar, cuántos problemas. Entonces, convengamos que necesitamos reeducar a nuestras familias. Esa separación, ese divorcio que hubo entre la escuela y las familias. ¿Recordás que antes los padres acudían a la escuela? Hoy en día, ¿qué dice la escuela? Ese día de la inscripción y el día de retirar la libreta. Entonces decimos, busquemos un mecanismo para atraer. Nuestras familias necesitan ser escuchadas. El producto que viene a la escuela es un producto de mi familia. Entonces decimos a veces desde escuela, ese chico no tiene autoestima, pero... Pasa también, una crítica sí. para el MEC y los colegios y escuelas. Muchas veces también pasa que ese modelo de padres o madres que tienen posibilidad de irse a las 9 de la mañana a una escuela o un colegio, pero hay que buscar formas el horario. Los talleres que nosotros hacemos en horario nocturno. Porque después te sentimos mal padre, claro, no te puedo ir a la reunión. Porque ¿qué necesita ese padre? Ese padre necesita estar en un espacio donde está el papá del compañero de su hijo y de que trabajar un poco esa autoestima de esa mamá. O sea, ¿cómo y a veces también claro. Alivia escuchar situaciones similares. Claro, no, yo estoy tan desconcertada de cómo manejar a mi hijo, pero había sido que no es el problema único. Entonces, yo no puedo pedir... No soy yo nomás miedoso. Totalmente. A veces, en las instituciones educativas siempre comentamos con los docentes, ¿cómo está la autoestima de esa mamá? Que a lo mejor es violentada, está frustrada, tiene 5 hijos, lo único que le importa es mañana poner un plato de comida en la mesa. Entonces, la crear culpa también, ¿verdad? La culpa que te da como padre, totalmente, como madre, con cualquier error. Totalmente. Que dice mal, dicen los padres, ¿no? La prevención. Un segundito, porque tenemos otro mensaje que queríamos compartir contigo para avanzar un poquitito y le recordamos a la gente del 0985-625-000. Buenas tardes, Diego, buenas tardes. Consulta a la señora Mirta. Tenemos un vecino adolescente que está comenzando a consumir marihuana. ¿Qué podemos hacer? Una pregunta concreta de un caso real. Generalmente, como dije en el consumo, a veces la negación, ¿verdad? Están todos los indicadores de que consumen y ellos van a negar. Si el chico asume, porque esa situación aparece en las instituciones educativas, el chico se acerca a su docente y le dice, profe, yo estoy comenzando y quiero salir. Eso también es algo muy característico del usuario, que quiere salir, pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Tiene la intención, pero no tiene la voluntad. ¿Qué es lo que quita las drogas al ser humano? Le quita la voluntad. Entonces, lo más importante es cuando hay un caso de que el chico consuma, tener el apoyo de la familia. El chico tiene que saber que está con ese problema, pero que cuenta con algún familiar, sea mamá o papá, pero que cuente con un familiar. Y no todas las veces cuando un adolescente o una persona consume necesita de internarse. A veces entras en shock y lo primero es desesperado buscando dónde internarse y no tenemos lugares donde internar. O sea, es una realidad. Entonces, el primer paso sería ir al Centro Nacional de Control de Adicciones, hacer una cita con un profesional psicólogo, ¿verdad? Entonces, de ahí, a partir de esa entrevista, esa primera entrevista, ahí el profesional va a ir viendo si necesita, existen centros ambulatorios. Puedo dar fe de un centro que está en San Antonio,
con el padre William, donde están profesionales. Entonces puede acudir en compañía de los padres. Y además de las drogas legales que mencionabas, directora, perdón, cuéntate usted, el cigarrillo y el alcohol, el tema de otro tipo de pastillas, es un problema también en esa edad. Yo sé que es nada adulta, pero... Pero mira que la última encuesta de la que te comenté del 2014 aparecía en uno de los indicadores medicamentos... sedantes, ¿verdad? Esa con receta médica. Porque es un problema global también. ¿Saben que los adolescentes, cuando decían que sí, consumieron, ¿dónde lo encontraste? En el botiquín de casa. Ese uso discriminado, un antidepresivo, un uso indiscriminado del... convengamos que el paraguayo tiene el deporte de automedicarse. De las drogas, bueno, 2014, no sé, tendremos que esperar otro, pero estas drogas que se dicen de diversión, de noche, esas drogas de éxtasis, en general, lo más conocido es que circulan por la discoteca, ¿verdad? El word también le dicen al, creo que es un tipo también de... Utilizan modismo para, pero sí, existen drogas para todos los niveles económicos. Esa es una realidad. Una realidad. Los padres tienen que conocer... Tienen que tener una buena comunicación con sus hijos. Ayer asistí a un congreso muy interesante y decía este experto, muchos padres dicen, yo soy amigo de mis hijos. Y eso no puede ser. Yo puedo tener un buen relacionamiento con mi hijo, una buena comunicación, pero si yo soy amigo de mi hijo está huérfano, no tiene un padre, tiene un amigo. Y ese creo que es un tema para hablarlo otra vez, porque generacionalmente a una generación de la generación X, además que le toca ser padre, hay como ese modelo. Por eso que en ese taller de padres, la coordinadora de familia... Perdón que te interrumpa, porque tenemos que hacer pausa nomás. Sí, sin problema. Y hace rato que tenemos que hacer la pausa. Está muy interesante la charla. Entonces, sigan mandando los mensajes, vamos a leer más mensajes, por favor, a los padres, madres, sin temor. Manden sus consultas, sus dudas, vamos a leer acá y seguramente alguna orientación vamos a escuchar también con respecto a eso que les está quejando. Así que hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con más puntos de vista. Muy bien, seguimos hablando nosotros de prevención de drogas, entre otros temas que tenemos por supuesto para esta noche, pero está este tema, hay muchas consultas y le agradecemos muchísimo a la directora de prevención de la CENAD, la licenciada Mirta Servián, que nos acompaña en esta noche para seguir charlando de esto también en base a algunas preguntas. Quería arrancar con eso, si nos permitís, directora, para ver un poco qué nos está preguntando, qué está preguntando la gente y encauzar un poco la charla también hacia las dudas que tiene la teleaudiencia. Buenas tardes, soy de Capiatá, barrio Santa Rosa. Nosotros ya hemos luchado como comisión en contra de este mal. Cada día hay muchos más consumidores. Aquí no se ataca a los vendedores. Es imposible. A ver otro, a ver qué nos dice el siguiente mensaje antes de seguir con la charla. Gracias a la licenciada también de vuelta. Hola, muy lindo programa. Quisiera hacer una pregunta que hace cuando los propios padres son los que le dan a sus hijos bebidas alcohólicas. Además empiezan a fumar el famoso vape desde una muy temprana edad, son niños de 7 a 13 años. Ese tema del vape, atajate, vamos a entrar en un tema. Ese tema del vape es el dolor de cabeza de todas las instituciones educativas. Existe, así como hay la resolución del protocolo, existe una resolución donde prohíbe el ingreso del vape en las instituciones educativas. Y ahí partimos a lo que hablamos anteriormente. ¿Cómo traen los chicos? A muchos de ellos sus padres les compran, ¿verdad? O los padres saben que están utilizando. Con esa idea de que es inofensivo, no es como el tabaco, sin embargo, es una esencia nada más. Aparte no se sabe todavía el daño que puede causar. Causa daño, porque tiene nicotina. Ya hay advertencias. Claro, hay advertencias serias. Hay serias advertencias. Y está aparte del pot ese que le dicen que es desechable encima. O sea, es muy difícil de controlar. Por eso... El control y la prevención hasta cierto punto, perdón, el control y la represión hasta cierto punto es otro el camino, es ¿verdad? Es otro, y es el camino es la prevención. Que es el más difícil. Es un proceso, pero es seguro. Yo le voy a dar habilidades, le voy a dar esa toma de decisiones, porque hablaba esta persona, decía, ¿qué hacer si los padres hacen? Bueno, se educa con el ejemplo, sabemos.
No vamos a pretender que ese niño, ese adolescente, haga que su padre deje de consumir. Pero yo le estoy dando herramientas para que él vea y pueda discernir y tomar esa decisión. Si yo estoy viendo que papá cuando abusa con el alcohol se vuelve violento o hay necesidades en casa, ahí yo aprendo a tomar decisiones. Una cosita, y un ratito vamos a tener un contacto en vivo, pero quería saber esto, para lo que es la SENAD y en este ámbito, el tema del vapeador y se está ayornando, digamos, se están ayornando ustedes también en meter en la prevención ese tipo totalmente, de charla. Totalmente, claro. Porque ese es el tema ahora, sí. Chicos de 11 años, en las inmediaciones de los colegios, con el famoso pop. Sí. Fuimos a una institución y los delegados de cursos hicieron un diagnóstico de su institución. Imagínate. Los chicos hicieron un diagnóstico de qué fortalezas tenía la institución. Uh-huh. Y decían la infraestructura, docentes capacitados. Y en cuanto a debilidades o amenazas, apareció el vapor. Y decía un adolescente, yo veo que mis amigas usan, a mí no me interesa, pero tampoco me importa. Pero ahora que estamos hablando, digo, podría ser peligroso. O sea, no dimensionan, o sea, no es mi problema, no me meto. Uh-huh. Entonces yo le digo, ¿y qué propones, adolescente del séptimo grado? ¿Qué propones? ¿Qué vos me propones ante esta situación de que tus compañeras están utilizando? Y me dice, sería muy interesante que venga un médico a darnos una charla y nos muestre qué parte del organismo es lo que daña estas sustancias. Yo creo que eso sería muy interesante, me dice esta niña. Un segundito, te pido tiempo. Vamos a esta zona de la olla azulgrana. Hoy hay un gran festival ahí con muchísima gente. Esto está alterando el barrio, diría hasta la ciudad. Y está Leila para contarnos qué está pasando ahí por la zona. Buenas noches, Leila, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Si la producción en lo posible puede elevar un poquito más el sistema de retorno. Y queremos contarles la cantidad de gente, de hecho ya lo están viendo ustedes, aquí en las inmediaciones de la nueva olla donde, a ver, dentro de 2 horitas y un poquito más, ya va a subir el artista que llegó a nuestro país, Bad Bunny, y quiero que vean también, vamos a ir caminando de hecho, porque la fila de gente es impresionante. De hecho, desde ayer a la noche ya mucha gente decidió venir a acampar para canjear sus entradas lo antes posible y así poder ingresar y ocupar, por supuesto, los mejores lugares de los diferentes sectores habilitados. Muchos que vinieron luqueados, por ejemplo, con el peinado de Bad Bunny. Lo que ven con los gorritos, la vinchita de los del conejo, como he conocido, conejo malo. Ustedes que saludaron ahora van a tener que hablar de dónde están viniendo ustedes. De Luque. Sí. Entra. República de Luque. Entra amigos. Adiós. ¿Cuándo compraron ustedes su entrada? En mayo. En mayo ya compraron. O sea, con buen tengo... Sí, pero la Toxia Web compró antes, entonces vení por ella. Lo que hace el amor. Está bien para acompañar, ¿verdad? Claramente. Por supuesto, pero sí. Imagino que sabes también la música, ¿no? Hay que venir para acompañar nomás. Sí. ¿Cómo que no vas a filmar y eso? Y no. Yo vengo más a disfrutar que a filmar. Yo entro al estadio y apago mi celular. Ah, pero viste que muchos no vamos a entrar, entonces vamos a ver únicamente los videos. Claro que sí. Gracias, Leila. Estamos viendo ya y escuchando un poco a la gente también en esta previa del concierto. Si pueden mensajear con sus hijos porque estamos también con problemas de señal ahí en la zona, de los celulares que no alcanzan bien, mándenle el pedido que mantengan la calma, que formen la fila, que respeten las indicaciones, porque hay muchísima gente y esto tiene un procedimiento para entrar, así que con calma para entrar a la olla y disfrutar del espectáculo. Perdón, estábamos hablando, otro de los temas que inquieta, empezamos hablando, bueno, también pues, se puede decir ilegal, porque el vape o el totalmente. Vape, por más que esté prohibido, de hecho, para menores de edad. Para menores de edad, se encuentra en todos los lugares, es de fácil acceso. Por eso te digo, el tema de que siempre va a existir el temor algo. De que la droga va a estar circulando, siempre va a existir.
Pero el problema no es ese. El problema, ¿quién es? La persona que decide consumir eso. Por eso apostamos en trabajar por la persona. Hoy leía, perdón, porque esto es anecdótico, pero leía en un medio brasileño que el Ministerio de Salud estaba advirtiendo que fumar estos hisopos para limpiarse, tiene un nombre comercial, para limpiarse el oído. Esto que es un plastiquito con dos puntitas de algodón que no da ningún efecto, porque hay gente que estaba probando con eso por uno de esos videos que corren en internet. Totalmente, o sea, sí. Ya podemos nosotros hablar de 3 o 4 sustancias o 10, 20 que no va a alcanzar. Por eso insistiendo nomás, esto es la educación, la prevención. Es la educación. Porque educación es prevención. Totalmente. ¿Verdad? Es lo prevención mismo, digamos. Es educación. Es desarrollar habilidades en esa persona para mejorar su calidad de vida. Eso busca la prevención, adelantarse, pero si el problema ya existe, buscar minimizar las consecuencias que puede tener. Por eso existen los niveles de prevención. A ver, mensaje de la gente también, para ver qué nos comentan. Represionan los traficantes y una institución para el tratamiento a los adictos. Es lo que hace mucha falta. Impotencia total es ver los jóvenes con adicción. Los padres clamamos por tratamiento desde el Estado. Una política efectiva hace falta. ¿Qué sería lo...? ¿Cuál es la política efectiva? Yo creo que lo que dice la señora tiene razón. ¿Dónde le enviamos a las personas que están con el problema ya instalado? Porque ¿qué me dicen los docentes? Yo detecto, pero ¿dónde derivo? El centro de control de adicciones está abarrotado. ¿Eso es del Ministerio de Salud? Es del Ministerio de Salud. No, las camas ahí no dan abasto. No dan abasto. Es una realidad. Los centros privados cuestan, claro, muchísimo. Es solamente para ciertos bolsillos. Para ciertos bolsillos. Entonces, crear centros ambulatorios sería una política efectiva. Que cada comunidad... Se busca descentralizar la prevención y tratamiento a través de las secretarías municipales de prevención y tratamiento. Hay una ley 6800 donde dice de crear una consejería en cada municipio. Eso descentralizaría muchísimo. Imagínate si cada municipio tiene su secretaría municipal de prevención y tratamiento y puede instalar un centro ambulatorio en cada comunidad con un profesional. Es cierto, se necesita de un equipo multidisciplinario, un psicólogo, un pero médico. Pero están en otra la municipalidad ahí detrás. Ellos están con el soquete. Las CODEL no supieron mantener en forma la mayoría de los municipios. Ojalá, pero yo no se ve que haya esa intención de prevenir. Pero veamos un poco más lo que dice, sí, la gente, por favor, a los mensajes que están llegando al 625-000-0985. Yo una vez compré el pot, dice, y explotó en mi mano. Desde ahí no probé, me dio miedo tocar. Ahí está, tipo su batería, Ocapú. Sí, el susto, sí, fue una experiencia. En ese caso se vio la... experimental. Se vio el susto. En ese caso, hay un montón de chicos que... Sí, pero es bueno, sí, saber que se está hablando de esta cuestión también. Totalmente, sí. Porque 11, dentro 12 años... Dentro de ese programa que tenemos de jóvenes habilidosos, ese taller, aparte de trabajar autoestima, toma decisiones, hay un espacio de mitos y verdades sobre las drogas. Y allí tocamos ese tema, ¿verdad? Una cosa es lo que me cuenta mi par, mi amigo, y otra diferente es la realidad. Entonces, informar. No todo lo que está en internet es confiable. También. Entonces, aprender a tomar informaciones adecuadas. Claro, eso también tiene que ser un compromiso del MEC, ese tipo de enfoques, digamos, ¿verdad? De hecho, que al decir que prevención es educación, el Ministerio de Educación y Ciencias... Sería muy interesante que logren implementar programas dentro de su malla educativa, donde hay espacios ideales. Es cierto, en la malla curricular habla de prevención, habla de drogas, habla de habilidades para la vida. El abordaje es lo que SENAD lo hace diferente, porque no es lo mismo desarrollar un contenido nada más. Yo desarrollo y autoestima, doy una clase magistral, ya di. Trabajar autoestima es trabajar todos los días, ¿verdad? Eso es trabajar autoestima. Siento que hay padres y madres que llegaron a denunciar a sus hijos también, ¿eh? Claro, ante esa impotencia. La desesperación. La desesperación de que te roben el último tenedor. Esta es una enfermedad dolorosa porque no solamente le afecta al usuario de drogas, sino a los codependientes, que es la familia. Por eso hablamos mucho de empatía ante esta situación. Porque para mí, para vos puede ser un problema tener un vecino que te esté... Pero si es tu hijo, si es algún familiar, vas a arañar paredes para que, como decía, buscar un lugar. Necesitamos crear
centros ambulatorios, necesitamos la parte de salud, tiene la palabra en este lugar. Directora, un ratito vamos a leer un poco más de mensajes también para la gente que nos está escribiendo. Buenas noches, es tan importante eso de ayudar a los jóvenes adictos, porque yo sufrí tanto buscando ayuda a mi hijo, pero re costoso el tratamiento en el centro de adicción, y con la ayuda de Dios y de algunas personas, mi hijo ahora está calmo y sin consumir. Una ayuda oportuna puede realmente solucionar el problema, ¿verdad? Totalmente. Bueno, ahí está la gente entonces que nos envía también eso. Importante saber que se puede recurrir. ¿Dónde se puede hablar si hay un problema comunitario? Sí, en la Secretaría Nacional Antidrogas te comenté que también hay una dirección de tratamiento. Hay una línea 172 gratuita que se referencia allí el profesional. Los padres que tienen alguna duda, alguna situación, pueden llamar al 172 y estos profesionales referencian dónde pueden ir estas personas. También hay un lugar de contención. A veces nomás el hecho de que sea la CENAT, mucha gente siente temor, pero es totalmente, como dije al principio, misionalmente la CENAT tiene dos brazos muy importantes. Reducción de oferta es la parte represiva. Reducción de la demanda es la cara noble, la cara... O sea, sí, en el caso... De tratamiento, es totalmente claro, independiente. Si un padre llama a contar una situación familiar... Totalmente confidencial. ¿No que ustedes le van a caer a llevar al hijo preso? Totalmente, es algo confidencial, es un trabajo responsable, con toda seguridad pueden ir. Es un trabajo totalmente independiente. A ver qué dice la gente también en este sobre este tema. ¿Cómo hace uno para estar en el grupo de jóvenes habilidosos de la CENAT que habló la doctora Mirta? Dice otro mensaje. Sí, este es un programa, jóvenes habilidosos. También en el ámbito comunitario podemos capacitar a animadores juveniles, jóvenes de 18 años que tengan el interés de hacer prevención, y nosotros le capacitamos, formamos. Tenemos un taller de 3 días, 4 días, le proveemos de material y ellos pueden luego aplicar en su comunidad. Tenemos muy buena experiencia con las parroquias y las capillas. Le capacitamos a estos jóvenes, referentes, y ellos hacen los talleres. Aprendimos que al joven le llega más cuando su par le está hablando, ¿verdad? Entonces, esas campañas, soy muy crítica con respecto a ciertas campañas de dile no a las drogas. Uh-huh. No funcionan esas campañas. No, no la funcionó. Palabra no funcionó ni no va a funcionar. La campaña es de destacar lo positivo que tiene este joven, el potencial que tiene o que no ve, mostrarle, trabajar la persona, ver desde lo que ellos pueden realizar. Si a los jóvenes, si a los adolescentes le damos participación, nos van a dar cátedras de lo que es posible hacer. Tenemos que darle la oportunidad. A ver, dice, hay otro mensaje también si podemos compartir con la gente. Hola, soy coordinador de adictos, dice CCB, ¿qué sería eso? Ahí está. Comunidad Casa Esperanza y Vida, la pastoral de rehabilitación. Nuestra comunidad más trabaja la espiritualidad, porque lo principal, bueno, habla algo de Dios, dice... Soy de San Ignacio, sí. Y la falta de Dios en su persona, y le damos reuniones semanales a la familia, sí, dependiente de la droga. Dice San Ignacio Misiones, mira, nuestro sistema es de los 12 pasos. Primero, el adicto tiene que admitir que solo no va a poder dejar y que está en problemas y que es una enfermedad incurable y progresiva, también contando otra experiencia también de la gente que trata de ayudar, digamos, ¿verdad? Totalmente. Y esto excedió las zonas urbanas. Sí, nosotros recorremos el país y podemos decir que en las comunidades que vamos ya hay ese temor ante el avance. El progreso trae muchas cosas, pero también trae cosas peligrosas. No, porque antes era como muy focalizado totalmente en grandes urbes. Solamente en ahora es focalizado en Central. Central es la más problemática que vemos, Capital. Pero hoy en día podemos decir de que está latente el problema allí. Y aunque no quieran, si hay que ponerle nombre, ¿es el Chespi el gran problema o no? Yo me atrevería a decir que sí. Dentro de mi... Yo me atrevería a decir, la marihuana todavía sigue siendo el protagonista principal, pero el daño que causa el Chespi, eso sí, esa es una sustancia que devora a la persona. El usuario de Chespi, el deterioro físico se ve muy rápidamente. A veces uno ve, sobre todo acá en la zona del centro de Asunción, hay unas calles bien reconocibles como tales, donde se ve gente evidentemente adicta
caminando casi como zombies, perdón por la expresión. Eso, ¿hay algo que se puede hacer como ciudadano, digo, no en general, digo, cuando uno ve estas situaciones y lo otro? ¿Por qué la policía no hace nada? ¿Por qué la SENAD no hace nada cuando ve? O si hacen, ¿por qué no se sabe qué se está haciendo con esta gente? Hacer lo que el usuario que ya está en situación de calle. La experiencia de Pedro Juan Caballero es la reducción de daños. Reducción de daño es un equipo de personas que van, y estos usuarios que ya están en lamentable situación, entonces le proveen de jeringa, le baño, una comida caliente. Eso es reducción de baño, de daño, ¿verdad? Perdón, pero es realmente, vuelvo a repetir, el tema de la adicción es un problema de salud pública. Salud pública tiene la palabra. No es un tema criminal, no es un tema penal. No es un tema criminal. Ahí coincidimos, totalmente. No es un tema criminal. Judicializamos a los adolescentes por un gramo de más que le encuentran y se especializan en los centros penitenciarios. Qué horrible la cárcel. ¿Verdad? No, entonces, no judicialicemos. No veamos el problema de cómo es. Si el problema existe, veamos cómo mejorar, cómo recuperar a ese adolescente, no criminalizarlo. Hay otro mensaje que queremos compartir, y mil gracias por el tiempo, doctora, porque tenemos todavía mucho que hablar, sí. Pero se nos está acabando el tiempo que disponemos. Urge la aprobación de los ayudantes de salud, que somos los consejeros en adicciones, que nos recibimos con el plan Colombo. Existimos y ya estamos, y se ayudamos mucho a usuarios, a su familia. ¿De qué se sí, trata esto? Hay un plan Colombo, UPC tratamiento y UPC de prevención. Fuimos capacitados por el plan Colombo. En prevención somos 27 facilitadores que estamos trabajando, y evidentemente esta persona también de tratamiento, creo que el problema está en la certificación en salud. Creo que es el problema, de que ellos se capacitaron, están trabajando, pero no tienen una certificación que avale. Creo que el problema va por ahí, así decía la certificación. Y creo que es salud lo que tiene que avalar. ¿Directora, algún número, alguna red social, alguna forma sí. de contactar con ustedes? Sí, nosotros estamos, el número de la Secretaría Nacional Antidrogas es el 021-554-585-6. Y el interno de la Dirección de Prevención es el 163. Estamos para trabajar con la comunidad, con jóvenes, llevar nuestros programas, implementar. Apostamos y estamos convencidos de que es posible la prevención. Trabajar desde el ámbito escolar y trabajar con la familia. Mil gracias por el tiempo. A usted. Charlamos a usted. Un buen tiempo, lo cual se valora mucho. Ojalá que le haya servido también a la gente, como nos sirvió a nosotros aprender. Estábamos así con Mirta Cerviana hablando de prevención más que nada. Nosotros hacemos una breve pausa y volvemos con más puntos de vista en segundos nada más. Muy bien, 20 con un minuto, seguimos nosotros en Puntos de Vista, aquí listos para seguir informando. Le mandamos un saludo también a nuestra compañera Fernanda, que ya el lunes va a estar de vuelta con todos nosotros. Y a los compañeros, por supuesto, que están trabajando también intensamente para que tengamos toda la información. Y vamos a tener un bloque para charlar un poco de deporte, justamente. También, en este caso, mezclado con lo que solemos hacer de paraguayos por el mundo, porque con quien vamos a hablar va rumbo a un mundial. Hablamos de taekwondo y hablamos de Mayra Cáceres, compatriota nuestra deportista, que ya nos cuenta un poquitito de qué se trata esta importante competencia a la que está viajando. ¿Qué tal, Mayra? ¿Cómo te va? Contanos, por favor, de tu momento, dónde mismo estás y alguna otra novedad, por supuesto. Buenas noches, antes que nada. Sí, muy buenas noches. Saludos a toda la teleaudiencia. Agradecida desde ya por el espacio. Les estoy saludando desde el aeropuerto de Panamá. Estoy rumbo a Guadalajara, México, al Mundial de este año, ahora que vamos a disputar. Y nada, contenta y súper concentrada para lo que va a ser este súper evento. Un sueño realmente estar aquí. ¿Hace cuánto que te dedicas al taekwondo, que practicas taekwondo, Mayra? Hace más de 15 años que estoy haciendo taekwondo. ¿Y esta es tu primera competencia de este nivel o ya participaste en competencias de este tipo? Este es mi primer mundial, pero estuve ya en varios panamericanos, sudamericanos, medallista panamericana,
en todos los eventos rankeables, pero sí va a ser mi primera experiencia en un mundial. Así que súper contenta y la verdad que orgullosa también de poder representar a mi país. Claro que sí, también nosotros sentimos orgullo, Mayra. ¿Y cómo es la delegación? ¿Con quién te vas? ¿Quiénes más están viajando rumbo a México? Sí, nos vamos con una compañera más que en este momento está en otro vuelo, ya que tuvimos que comprar vuelos separados, pero somos dos competidoras y que nos acompaña también un técnico, el maestro Edgar Vera, se va como coach nuestro. Mayra, ¿y esta competencia, digamos, para el nivel que vos tenés, para lo que ya ganaste, con qué expectativas, digamos, de medalla, de competencia llegás vos? ¿Cuál es tu meta, digamos? Sí, bueno, la meta siempre es traer una medalla para el país, ¿verdad? O sea, llevar una medalla en este caso para el país, pero estamos en un proceso de mejorar y subir nuestro nivel, así que sabemos que no va a ser fácil llegar a la medalla, pero estamos súper convencidas de que vamos a dejar todo en la pista y vamos a tratar de pasar todas las rondas posibles porque te comento que son más de 180 países los que se presentan. Así que las llaves son larguísimas, va a ser una jornada larguísima de muchas peleas. Mayra, ¿y tu categoría cómo se separa, digamos, la competencia? Sí, te comento que las divisiones, ¿verdad?, son por peso y por edad. En este caso ya queda solamente la categoría adulto para este mundial. Y las categorías son por peso, empezando, te comento, el peso más bajo es de 46 kilos, pero en la que yo voy a disputar es de 49 kilos. Es una categoría realmente con mucha participación y un nivel súper alto, pero vamos a entrar a pelear. Mayra, interesante. Y es la categoría, digamos, que tiene mayor franja de competidores, decías. Sí, en mujeres, sí, en femenino. Perdón por la ignorancia, ¿49 es el tope de peso? Sí, sí, ese es mi tope de peso. Hasta 49 kilos nada más puedo pesar entrar en la categoría. Te vamos a mostrar algo en un ratito, pero contanos, ¿cuáles son las grandes potencias? ¿Quiénes son los que no te gustaría enfrentar de entrada? ¿De qué país, por ejemplo? De entrada te comento que Tailandia, que es la número uno en mi categoría, también la de México, luego ya le sigue Brasil... Y como te digo, los asiáticos están allá arriba, están ocupando los primeros lugares. Bueno, Mayra, paso a paso, vamos despacito entonces y después ya le vas a agarrar a las tailandesas al final por la medalla. Claro que sí, claro que sí. Dale. Para eso estamos entrenando. Fuerza, fuerza. Mayra, queremos mostrarte algo para vos, ahora que estás de viaje, que estás rumbo al mundial. Queríamos compartir esto contigo. Ok. Bueno, Mayra, era para darte un poquitito de fuerza. Sabemos que es tu canción favorita, ¿está bien? Dimos en el ojo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, importante la música también para concentrarse, para los momentos previos, ¿verdad? Forma parte también un poco del ritual del atleta. La verdad que sí, siempre. Antes, durante, siempre nos acompaña la música. Mayra, hablando, ya en un momento tenemos otra sorpresita para vos, pero estaba pensando nomás en el tema del peso y todo lo demás. ¿A vos eso te exige una dieta particular o sos una persona que controlas bien el peso? Porque tampoco podés bajar mucho, ¿verdad? No, la verdad es que no puedo bajar mucho porque, bueno, eso va a afectar a mi salud, a mi cuerpo, a mi rendimiento mismo, pero es un peso que trato de mantener y... Nosotros, te comento, en Paraguay somos muy enanos, para ser sincera. Entonces, sí. De por ahí mi peso normal puede llegar a ser 53 kilos, pero el deporte me obliga a bajar a 49 para que me pueda encontrar con chicas que tengan mi misma altura y el mismo peso. De por ahí, igual, yo te comento que
Bueno, a ver, ahí está Mayra Cáceres. Ella está a punto de subir al vuelo. Ahí la estamos viendo ya practicando para este Mundial de Taekwondo. Está en Panamá ahora y en cualquier momento ya rumbo a Guadalajara. Parece que ya está rumbo a Guadalajara, de hecho. 20:08. Porque ya estábamos casi en horario del vuelo. Así que, bueno, seguramente alguien también, y ella podrá ver después de esto, le deseamos todo el éxito y le damos un tiempito para que se pueda establecer ahí en México, en Guadalajara, prepararse, y ya estaremos charlando seguramente con ella luego para ver cómo le fue. Y por supuesto, vamos a seguir el desenlace de esta competencia en la cual va a estar nuestra compatriota Mayra Cáceres participando este Mundial de Taekwondo. Muy interesante lo que nos estaba contando, así que dejamos la charla también para otro momento para seguir hablando de esta situación. ...29 minutos, 27 grados ahora, y atención porque en muchos barrios y muchos lugares estamos hablando de vuelta una gran cantidad de mosquitos, está denunciando la gente en distintas zonas. Y atiendan esto, identificaron nuevos casos de chikungunya, 183 ya suman. El reporte semanal de la Dirección de Vigilancia de Salud señaló que en estos días se identificaron 9 casos nuevos de esta enfermedad. Atención ahora con las zonas, la mayoría departamento central. Y dentro de esa mayoría, 6 en Limpio, 2 en Roque Alonso, 1 en Amambay, otro en Pedro Juan Caballero. A la fecha, 310 notificaciones de cuadros sospechosos de chikungunya acumulados en el país, de los cuales 183 son casos de la enfermedad. En cuanto a las notificaciones de sospecha de dengue, llegan a 1577 las situaciones, 187 casos positivos de la enfermedad. Mayra, de vuelta con nosotros, le estamos hinchando, ya está a punto de subirse al avión, pero le queríamos. Mayra, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Sí, les escucho, mil disculpas, justo me llamaron para embarcar nada más. Dale, tranqui, vos seguí avanzando y mirá esto que te va a gustar. Mayra, además está decirte, mi amor, que te bendigo hoy como en todos tus viajes. Que deseo de todo corazón que tengas el éxito esperado. Toda la vida te dedicaste y te empeñaste con este deporte. Nos diste ya muchas alegrías y este es tu primer mundial. Por lo tanto, todo lo mejor para vos y Dios quiera que puedas traer una medalla para Paraguay. Mayra, te deseo éxito en tu competencia y que traigas otra vez una medalla aquí en Paraguay. Te quiero mucho. Mayra, te mando todas las bendiciones y todo el éxito deportivo para ti y tu compañera, que hoy están allí buscando nuevamente una medalla para nuestro querido Paraguay. Orgullosa de ti porque siempre estás persiguiendo tus sueños. Te quiero mucho. Mayra, te deseamos muchas bendiciones, éxitos en tu competencia acá con tu tía Águeda desde Paraguay. Hola Mayra, te deseo muchos éxitos y muy feliz estadía por México. Bueno Mayra, esta sorpresita queríamos para vos, abuela, hermano, tía, mamá, para que te vayas con la fuerza. Qué contenta, la verdad que me emociona muchísimo, son mis pilares fundamentales, ¿verdad? Pasamos por muchas cosas los deportistas y el apoyo de todos ustedes es fundamental y agradecida de corazón. Nosotros habíamos hecho también un compromiso en los Juegos de Sur de no solamente mirar algunos deportes, sino ocuparnos de los deportistas paraguayos, de las deportistas paraguayas que están como vos en competencia, que están luchando, que se están sacrificando y que llevan siempre el nombre alto del país con el deporte. Así que era un poco nuestra idea. Un saludo especial desde acá, mucha fuerza, vamos a seguir la competencia y te esperamos de retorno acá
para que nos cuente tu experiencia en Guadalajara. Claro que sí, muchísimas gracias. Un saludo para todos, un abrazo enorme y voy a mantenerles al tanto. Gracias, Mayra, un gran abrazo, que te vaya muy bien en la competencia entonces. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Muy bien, ahí está entonces Mayra Cáceres, taekwondista paraguaya, rumbo entonces a este mundial en Guadalajara, México. Qué linda experiencia, qué lindo el deporte también. Y nosotros, por supuesto, siempre charlando con la teleaudiencia, pedimos, si conocen casos de gente que vaya a afuera, que esté viajando o que esté viviendo en el extranjero, mándenos el caso y vamos a intentar nosotros charlar también para poder establecer contando y contar estas historias que tanto nos gusta contar realmente. Muy bien, 20:13 y también, por supuesto, como todas las noches, 20:19, 27 grados ahora. Atención que para hoy no, pero ya mañana de vuelta tiempo inestable en todo el país. Hablamos de noticias judiciales que tocan a la política y estamos hablando del caso del exintendente de Lambaré, Roberto Cárdenas. Ahí lo ven en imágenes cuando todavía estaba en funciones. ¿Qué pasa con Cárdenas? Ya está en Tacumbú. El exintendente de Lambaré, Roberto Cárdenas, incurrió en usurpación de funciones de acuerdo a la sentencia judicial que está firme. El político colorado deberá cumplir con la condena penitenciaria de 2 años. Cabe recordar que la sentencia por la que se presentó fue apelada, pero los miembros del Tribunal de Alzada confirmaron prácticamente la mayor parte, aunque revocó lo atinente a la suspensión condicional de la ejecución de la condena. El exintendente de Lambaré afronta también otras causas y condenas por hechos cometidos durante su periodo de gestión, como la causa de lesión de confianza, en la cual fue condenado a 4 años de prisión por la caída del Colegio Nacional de Lambaré. Y hablamos de otro tema, y es una buena noticia dentro de lo que ha sido una trágica historia que hemos contado. Hablamos de la chica baleada en Nueva Italia. En un procedimiento médico le retiraron el respirador a esta chica de 16 años, la alumna que fue baleada en el rostro en plena clase. Está mostrando mejoría y esto es contra todo pronóstico. Ya se le retiró el respirador y está moviendo también las dos piernas, de acuerdo al informe médico. Ustedes recordarán que los médicos eran muy cautos y hasta pesimistas, podríamos decir, o muy realistas a la hora de decir que el cuadro era muy complicado. Pues bien, la evolución hasta este momento está siendo bastante buena. Reitero, le retiraron el respirador y está moviendo las dos piernas. El pasado 24 de octubre, en pleno horario de clases, en un colegio de Nueva Italia, un compañero suyo, un adolescente, llevó un arma a la institución y supuestamente al querer mostrar a sus compañeros el arma se disparó y la bala impactó en el rostro de su compañera. La bala quedó alojada en una zona muy complicada después de perforar una zona del mentón. El primer pronóstico era que la misma podría quedar cuadripléjica, pero esto se va descartando a medida que los días pasan, ya que la paciente va mejorando. Les preguntamos a los televidentes, ¿van a sacar las bicicletas? ¿Se animan a la bicicleta? ¿Les parece ahora noviembre, diciembre, enero, febrero en bicicleta? Habrá que ponerse a tono seguramente antes, pero para mucha gente empieza a ser ya una opción, casi poco de opción en realidad, porque los combustibles van a subir de vuelta según se estima. Atención a esto, se viene otro golpe al bolsillo de la ciudadanía. Los distribuidores de combustible anuncian otra inminente suba, esta vez bajo el argumento de que existe una grave escasez en Estados Unidos y Europa y que esta situación podría prolongarse incluso hasta febrero del año que viene. Guillermo Parra, dirigente de Dicapar, habló sobre el tema. Para que se venda por encima del costo, tendría que estar en torno a ese valor que mencioné.
si tomamos en cuenta la cotización internacional del gasoil del mes de octubre, que sería básicamente la misma para noviembre, diciembre, enero y febrero incluso. Recién cuando llegue la primavera del hemisferio norte podríamos comenzar a ver una baja de precios, porque hay una situación de escasez internacional en el gasoil, específicamente en Europa y Estados Unidos, y eso es lo que presiona a la suba el precio de este combustible. Y nosotros en Paraguay, lamentablemente, no tenemos la capacidad de influir en las cotizaciones internacionales. Somos tomadores de precios y lo único que podemos hacer es optimizar nuestros costos operativos en todo el proceso de importación, almacenamiento, distribución y venta minorista. Pero no podemos alterar el costo de origen del combustible tal cual nos llega al Paraguay. Bueno, el dólar también incide, ¿verdad? Obviamente son las dos variables, porque se compran dólares y se venden guaraníes. Obviamente la cotización del dólar también es un factor que incide en los precios, ¿verdad? Internacionales y, perdón, en los precios locales, aparte de los precios internacionales del combustible. Y yo prefiero hablar sobre mes cerrado, porque nadie tiene la bola de cristal como para decir el precio en noviembre va a ser tanto, o la primera o la segunda quincena vamos a ver, a lo mejor baja, etcétera. Estás creando falsas expectativas sobre algo que uno no maneja ni puede saber. Nadie en el mundo está en condiciones de afirmar cuál va a ser el precio del gasoil internacional la próxima semana y ni siquiera mañana. En Latinoamérica es muy difícil que una empresa, un gobierno que tiene una empresa estatal, escape a esas situaciones. Yo buscaría las explicaciones por ese lado. Si bien el presidente de la República afirmó de que Petropar nunca va a vender a pérdida, porque eso estaría incurriendo en una ilegalidad, ¿verdad? Creemos de que los costos de Petropar son los mismos básicamente que los costos internacionales, y yo esperaría que realice también un ajuste, ¿verdad? Si es que quiere vender por debajo, si no quiere vender por debajo del costo. Ahora, ese precio que me decís es solamente en las 7 estaciones propias, claro, de Petropar. Ahora, yendo a lo. Porque ellos sacrificaron, sí, el 100% de sus márgenes de toda la cadena de comercialización. Eso es algo que solo Petropar puede hacer, nadie más puede hacer eso. Tomando esos $1,000 el metro cúbico en la cotización de octubre, si hace los cálculos, puede utilizar la estructura de costo de Petropar que está en su página web y mete ahí el valor de $1,000 el metro cúbico en la cotización internacional y te va a salir 9.300 guaraníes el litro. Eso no quiere decir que alguna empresa puede vender 9.000, 9.100, 9.200, etcétera, dependiendo de cómo quiera posicionarse en el mercado ahora, en el sentido de aumentar su volumen. Ya es una estrategia comercial, los precios son libres, claro. No hay anuncio de precio, no hay tarifa de combustible, los precios son libres, pero se tiene que vender por encima del costo, si no, no existe la libre competencia, ¿verdad? Si se está ya incurriendo en ilegalidades si alguna empresa vende por debajo del costo. 20,26, tema de la semana, sin dudas, el censo. Bastante disconformidad en cómo se elaboró, hay muchas quejas, muchos reclamos, y el INE que empieza a dar explicaciones y también arrancaron con esta etapa que llaman de recuperación de datos. Hoy habló en conferencia de prensa el titular del Instituto Nacional de Estadística, nos referimos a Iván Ojeda. Atiendan bien, porque estos son los datos que ellos presentaron. El 84.2% fueron censados y queda pendiente un 15.8. Vamos a hablar un poco de esos números de los que hacía referencia hoy Iván Ojeda, que decía que en zonas urbanas la cobertura preliminar fue o es del 84%. Y a nivel país, exceptuando Asunción, Central y Ciudad del Este, la cobertura es del 95%. A ver qué dice la gente en nuestra línea de WhatsApp. 0985-625-000. ¿A alguien le tocó ser un recuperado, digamos? ¿A alguien le tocó el censo hoy, por ejemplo? A ver si nos pueden ayudar con esto. Reitero, 84% el caso de cobertura país, salvo Asunción, Central y Ciudad del Este, la cobertura es 95%. Habló Ojeda también del caso de Asunción, donde decía que hay una cobertura del 77%, en Central del 75% y en Ciudad del Este también del 75%. Asimismo indicó que el censo rural, así también el censo indígena, están en etapa de recuperación y en plena marcha. Vimos
también reclamos de la gente acerca de no poder ser censado, no poder ser registrado. También estamos viendo en redes sociales temas que tienen que ver con sectores políticos que están atacando, están aprovechando esta coyuntura del censo para tratar de instalar sus candidaturas y demás. Hacemos un llamado a la responsabilidad de los actores políticos a no usar este operativo tan importante con fines subalternos. Creo que el Paraguay está por encima de todo. El censo es un patrimonio de cada uno de los habitantes de la República del Paraguay y va a ser un insumo fundamental para utilizar durante los próximos 10 años. Entonces, queremos mostrarles la primera lámina que tiene que ver con el trabajo que venimos haciendo, lo que nos deja la jornada del día 9 de noviembre, el pasado miércoles, en zonas urbanas. Una preliminar cobertura tiene que ver con un 84,2% de cobertura. Esto representa una cifra histórica, marca un hito en los censos de hecho en el Paraguay, puesto que tenemos ya una cobertura bastante importante. Si tenemos el análisis, decimos que es preliminar porque ahora estamos trabajando también para actualizar a aquellos ciudadanos que falten. También es importante darles un reporte de lo que nos deja el agendamiento. Tenemos 104.000 personas que ingresaron a nuestra página web, que se registraron con sus datos mostrando su interés de ser censado. Igualmente, nuestro call center, el 178, sigue activo y también ya rebasamos los 15.000 llamados, pidiendo a la gente también de que puedan ser, digamos, censadas. 20:30, esta es la explicación que daba Iván Ojeda. Ya vamos a leer lo que dice la gente con respecto a esto, si entraron o no en esta zona de recuperación del censo. Cambiamos de tema para hablar de vuelta de salud y de este tema que tiene que ver con la viruela del mono, porque hay más casos confirmados de esta enfermedad y en el país ya son 7 en total los casos. El Ministerio de Salud informó que los casos de viruela símica ascendieron a 7. Todos son del sexo masculino, las personas a las que se les detectó, de Gran Asunción también. En la última semana se registraron 2 nuevos pacientes con la enfermedad. De 5 casos confirmados anteriormente, ahora se pasó a 7. La doctora de Vigilancia de la Salud, Sandra Irala, mencionó que de los 7 casos, todos son hombres con una edad promedio de 36. La persona más joven a quien le dio la enfermedad tiene 27 años. La procedencia de los casos se concentra en área metropolitana. Seguimos informando nosotros, ahora para referirnos a lo que está pasando en Bolivia, no hay unas protestas que están durando bastante tiempo, que se centran en el, al menos de inicio, en lo que tiene que ver con el censo que se pretende realizar y que gente está pidiendo que se realice ya, no como el gobierno quiere hacerlo en un tiempo más adelante. Pero queríamos hablar de las protestas porque llegaron a un nivel de violencia mucho más que preocupante, sino a un nivel de violencia gravísimo. Apuñalaron, por ejemplo, a un hombre, y a ti también, esto es muy fuerte, y disculpen, pero le sacaron el corazón. Eso dice el informe que queremos compartir con ustedes. Se está realizando la investigación correspondiente, se están recabando del lugar cámaras, videos de cámaras de vigilancia, se han recabado todos los indicios y elementos de convicción que nos puedan llevar a la verdad histórica de los hechos. El lugar refiere un hecho del lugar bastante particular, donde existen marcas, grafitis, referente a territorios por pandillas. Ante una acción existe una reacción. De acuerdo preliminarmente a los videos que se tiene, existiría previamente una acción, lo cual ha derivado en una reacción inadecuada, totalmente reprochable, en la que se convierte un delito. Por favor, si nos puede explicar cómo fue esa acción que usted señala. Está en proceso de investigación, por eso les he indicado. Ante una acción ha habido una reacción, lo cual ha derivado en un hecho de sangre
donde se da una muerte y una persona herida que está recibiendo atención médica. ¿La víctima tiene tatuajes de pandilla? Existen tatuajes en la piel del occiso, lo cual también va a ser motivo de análisis y otro tipo de... ¿De qué índole, coronel, por favor? Diferentes tatuajes que en su momento se las... ¿Pandilla? Sí, en cuanto a antecedentes, en todos esos indicios y elementos que se están colectando, requiere un análisis minucioso. Vamos a hacer comparaciones, vamos a analizar de manera descriptiva, tal como se refiere la investigación, para llegar a la verdad histórica de los hechos. Y seguimos hablando de Bolivia porque también hubo agresiones a trabajadores de prensa. Bastante violencia, como estábamos diciendo, en el país vecino, incluso contra móviles de trabajo periodístico. Hubo esta situación, quemaron un móvil de Alba Visión, por ejemplo, en esta situación de protesta que se está dando en Bolivia. Estamos hablando de esto que ocurría cerca de la sede de la Federación Sindical Única de Trabajadores de Santa Cruz, Bolivia, donde hubo varios actos de violencia contra los trabajadores de prensa y se llegó hasta este extremo, hasta la quema de un vehículo. Imagínense lo que está pasando en Bolivia, donde hay represión en este momento, donde hay una situación muy tensa, y también le mostrábamos esto, el destrozo de un móvil de Alba Visión durante las manifestaciones. Hablamos ahora de vuelta de nuestra realidad y atención, porque ya nos estaban escribiendo algunas personas hablando de este tema, porque no se preocupan de las tradiciones paraguayas, nos decían. Y hablando de esas tradiciones, hay un sector que está manifestando su preocupación porque se quiere prohibir una actividad, esto que estamos viendo, lo que se llaman las corridas de toro, los torines. Uno piensa rápidamente en Paraguarí probablemente cuando ve esta imagen, aunque en realidad en varias zonas del país se realiza este tipo de actividades, y hay una intención de terminar con esto por una cuestión vinculada a la protección de animales. Atiendan bien, porque las corridas de toro o torines, como le decimos normalmente, están en el foco de la polémica. La pregunta es si deben continuar por tradición o ser prohibidas definitivamente, como en algunos países donde se está avanzando hacia ese lado. Tenemos la postura de las autoridades, que buscan la suspensión de este tipo de actividades y también de la gente que vive de esto. Estamos hablando de los toreros. Ustedes saben, hay gente que lo hace disfrazada de payasos, hay otra gente que lo hace así, en esta modalidad que estamos viendo, y obviamente están buscando defender su fuente de ingresos. Ustedes también, por supuesto, nos pueden comentar qué opinan. La gente que está en defensa de los derechos de los animales, de defensa animal, de protección animal, hablan por supuesto de que esto ya no debería continuar, pero está al otro lado, el tema del trabajo, el tema de la diversión, el tema de lo que mucha gente dice también parte de una tradición. Vamos a escuchar lo que dice, por ejemplo, Camín Galeano, concejal, está en contra de estos torines. El Congreso hizo una declaración de interés cultural en toda la República a las corridas de toro, torín, lo cual se transpone totalmente a las leyes vigentes de nuestro país. La ley 4840 en su artículo 32, bueno, no recuerdo, pero en uno de sus artículos especifica claramente que la utilización de animales en espectáculos, fiestas patronales, etcétera, que le genere estrés y atente contra su bienestar animal, está prohibido. Entonces, esta declaración no se tuvo que haber hecho en primer lugar, y ahora corresponde que el Congreso se rectifique y revoque esta declaración, ¿verdad? Realmente es vergonzoso lo que pasó, que el Congreso desconozca o pase por encima a las leyes vigentes.
esta declaración no se debió haber hecho y debe ser revocada. Independientemente a todo el debate, no se puede declarar de interés cultural algo que está prohibido por leyes vigentes. Y con respecto a mi postura, yo creo que por ese motivo, por el motivo de que se contrapone con leyes vigentes, debe ser revocado, y también porque esto atenta, ¿verdad?, y se contrapone con años de trabajo por parte de las activistas en son de la protección de los animales, ¿verdad? Va también contra una corriente mundial. En varios países del mundo, incluso países que realmente tienen a lo que son las corridas con una fuerza más cultural como España, ya están empezando a generarse estos debates, y en algunas ciudades de estos de México, España, ya se ha prohibido también las corridas de toro. Independientemente, en Paraguay está prohibido, está en la ley 4840/13. Bueno, esta postura en contra de esto, postura a favor, animadores, gente que trabaja en esto, también tenemos las voces a favor de que continúe esto. Sinceramente, Maru, muchísima gente se sirve de esto, por decirte así, arrancando con lo que es los oratorios, las capillas, luego están lo que venden ahí en sus asaditos, lo que venden sombreros, lo que van ahí a vender sus juguetes. Los propios organizadores se verían afectados con todo esto porque, te repito, a través de lo que se junta, de la parte económica, se arreglan las capillas, se arreglan las iglesias, inclusive gente que muchas veces se le hace sus actividades benéficas, se recaudan fondos para poder de esa forma sostener un tratamiento de repente que sufre la salud, un vecino o un familiar. La actividad que se realiza con estas corridas de toros es más bien para poder juntar esta la parte económica y sostener esto que estoy mencionando. Tenemos que ver cómo lo ven las autoridades, porque siempre la torta se corta con las autoridades, si es el caso, si se debe de ver otra solución en cuanto a las piruetas que realizan estos toreros, ver una salida armónica para que se continúe con estas actividades. Es decir, ¿hay apertura para tal vez modificar gradualmente las actividades para no suspenderlas? Es así, sería realmente un problema muy grave para los toreros, más bien, y para las actividades que se realizan cada fin de semana. Más bien se busca una solución, si habrá una mesa de diálogo para poder llegar a una solución más corta. Torín, Jacob Hayes, se ve una tradición paraguaya, una tradición de que viene hace varios años, y creemos que no solamente a los que traen los ruedos taurinos, sino muchas personas, inclusive pelatita hombreatría entero, pero afecta a Paite. Entonces nosotros como Casa Peño, que le gusta mucho el taurín, y especialmente a nuestra parroquia, que siempre organiza las fiestas, mejores fiestas taurinas acá en el departamento, entonces nosotros creemos que estamos a favor para que no se realice eso. Hay que presionarle también a los diputados para que puedan también acompañar el rechazo de esta ley que se está pretendiendo. Instamos a la ciudadanía a acompañar a esta gente, a acompañar a todas esas personas que luchan y que trabajan en este sector. Puede ser banditero, puede ser discotequero, puede ser los que preparan los juegos, los toreros, infín de personas que trabajan en esto. Entonces nosotros también acompañamos a esa gente. Con 53 minutos hablábamos de Bolivia y queremos tener contacto para ver cómo están las cosas en el país vecino. Ahora está Joaquín Luna ya en contacto con nosotros para contarnos novedades de allá. Buenas noches, Joaquín, ¿cómo te va? Buenas noches, Diego. Informarles de que en este 21 días de paro cívico en el departamento de Santa Cruz hubo varios hechos de violencia. Como antecedente, una marcha de ciudadanos que están en contra del paro cívico, que empezó en el lugar donde nos encontramos, en el parque urbano. Y en el recorrido empezaron a desbloquear, generando enfrentamientos con la gente que estaba acatando esta medida de presión para que el censo pueda realizarse en el siguiente año, en el 2023. Esta situación ha generado
en que la policía pueda intervenir. Gases lacrimógenos por parte de los uniformados, por parte de los jóvenes, lanzaron petardos, cohetes, y en medio de estos disturbios, pues nuestros equipos de prensa también resultaron afectados. Una granada de gas lacrimógeno impactó en la cámara de nuestro colega periodista y el parabrisas del vehículo de nuestro medio también resultó afectado. Pero estos hechos violentos fueron empeorando a medida que iba pasando. Todos estos enfrentamientos se trasladaron a las instituciones. La más afectada fue la Federación Sindical Única de Trabajadores, que es un sector de afín al partido de gobierno, donde hubieron enfrentamientos tanto de la gente que aglutina a esta federación como también de los jóvenes que están a favor del paro cívico, a tal extremo de que tomaron la institución, le prendieron fuego a las instalaciones de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos y luego después se trasladaron a otras instituciones como la Central Obrera Departamental, que fue tomada, intervenida, incluso cámaras de seguridad registraron el momento cuando los jóvenes encapuchados retiran electrodomésticos y después se trasladaron a otras instituciones como el Instituto Nacional de Estadística. Pero allí fue una toma pacífica realizada por mujeres quienes impidieron la salida y la entrada de funcionarios de este ente. Otras instituciones también estuvo rodeado de estos enfrentamientos. A esta hora de la noche la población, la ciudad de Santa Cruz, pues se encuentra en una relativa calma, podemos decir, porque hay vigilia en las instituciones exigiendo, presionando a las autoridades del gobierno nacional de que el censo pueda realizarse el siguiente año. Joaquín, por el tiempo, nosotros informamos sobre lo que está pasando ahí con todos ustedes. También agradecemos muchísimo el trabajo a Joaquín Luna y a todos los compañeros también de Bolivisión que nos mantienen informados de lo que está pasando en el país vecino. Gracias. Seguimos nosotros con información ya prácticamente en el cierre de nuestro programa porque ya son las 20:56, 27 grados. Atención, que se habla de una situación de tormenta para el día de mañana, a tomar en cuenta lo que va a ser un día también de muchas actividades deportivas y de espectáculos. Así que vamos cerrando nosotros nuestro viernes aquí en Puntos de Vista. Gracias a todos los compañeros y compañeras que trabajaron tanto durante toda la semana para que nosotros podamos informar acá en pantalla. Y el lunes nos encontramos con nuevo horario en Puntos de Vista porque hay estreno también a las 19. Habrá más platea aquí en Puntos de Vista y nosotros en Puntos de Vista arrancamos a las 20. ¿Se entendió? Desde el lunes a las 20. Nos encontramos entonces. Que tengan un lindo fin de semana. Gracias. De vista.